Impresionado por la ampulosidad publicitaria de los años 70, en que aún siendo un niño, su tío lo llevaba a recorrer los talleres de propaganda del DOR para que viera cómo se imprimían esas gigantescas vallas que marcaron su niñez y su quehacer, Agustín Bejarano Caballero, artista plástico, comenzó a pintar tempranamente, desde los 8 años, hasta matricular en la Escuela Elemental de Artes Plásticas de Camagüey, donde se gradúa en 1980. Nacido el 12 de diciembre de 1964, Bejarano se graduó de pintura en la ENA en 1984 y en 1989 de la especialidad de grabado en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Los conocimientos adquiridos en las escuelas son siempre conocimientos que están ahí para poder desarrollarlo. Me ha gustado siempre que he obtenido conocimiento, por ejemplo, de pintura, de diseño, de dibujo, de perspectiva, como lo di en la ENA. Eso poderlo adquirir, pero no para reproducirlo tácitamente como me lo dio el maestro, sino también poder darle un vuelo creativo, que es generalmente lo que yo hago en mi obra, un vuelo bastante creativo, que se salga de los parámetros docentes. Generalmente el artista ya cuando está en la vida profesional lo que hace es, dada la dinámica misma de la creación, es transgredir algunos cánones y algunos preceptos adquiridos en la docencia. Y es la única forma realmente para poder salir de los esquemas de las escuelas y poder hacer una obra que esté oxigenada y que esté siempre latente en cosas renovadoras. Agustín Bejarano ha realizado más de 30 exposiciones personales y colectivas en diferentes países. Obras suyas son atesoradas por el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, por el Museo Provincial Ignacio Agramontes de Camagüey, la Peter Ludwig Collection en Colonia, Alemania, la Christie's Collection de Ciudad México, el Center of the Art de Florida, el Object Trouvet Collection de Bélgica y la colección Lausing en Blanco de Zaragoza, España. Las cabezas mágicas, expuestas a finales del 2001 en la galería de la Fundación Havana Clot, conforman una serie de 49 obras en las cuales, como plantea David Mateo, se aprecia una clarísima afiliación a la tendencia expresionista donde predomina el género retrato. Pero estos son retratos impersonales que muestran lo genérico, lo alegórico de ciertos valores, encarnan una conducta y un pensamiento de la época, aunque se insertan en un ambiente sencillo, carente de la fastuosidad de obras anteriores. No fue un propósito desde el principio centrar al hombre como objetivo básico de mi creación. Primeramente, siempre producto de la misma praxis, elaboré mucho lo que son los experimentos, saqué muchas experiencias de ellos. Posteriormente tuve que engarzar e hilvanar un diálogo que fuera lo más atractivo para mi objetivo creativo. Y hubo una etapa en que fui un poco más abstracto, dada también la experimentación, dada la búsqueda formal. Y posteriormente ya, diríamos a principios de los 90, comencé a hacer un tipo de obra mucho más reflexiva, donde el individuo, el hombre, formaba parte principal de este contexto ideológico, vamos a decirlo así. Gran conocedor de las técnicas clásicas del grabado, Bejarano, incesante experimentador, ha encontrado en el acetato un soporte eficaz para sus matices. Con instrumentos inventados y tomando la experiencia práctica de la vida misma, su grabado sobre plástico, como él mismo lo define, se alza finalmente con los valores legítimos del arte. En las obras de Bejarano se observa su ilimitado sentido de la creación. Ahí están sus mezclas de técnicas, la ampliación física de la estampa gráfica,
sus texturaciones y cortes constructivos, lo híbrido de algunas facturas y la proyección fuera de lo bidimensional. Como dijera el pintor y crítico López Oliva, Bejarano ha transformado los medios, formatos y criterios productivos en el grabado. Excelente grabador, marca toda una época. Fue fundador y director del taller de grabado de Camagüey entre 1989 y 1992. El artista acuña más de 20 premios, entre ellos el premio del Encuentro Nacional de Grabado del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana en 1987, el premio en grabado del Salón Nacional de Premiados en 1988 y el premio en la Bienal de Grabado de San Juan, Puerto Rico, en 1995, así como el Gran Premio del Salón Nacional de Grabado en 1997. Llama la atención que después de haber alcanzado tantos reconocimientos y el perfeccionamiento y éxito en la técnica coreográfica, Bejarano decidiera retornar abruptamente a la pintura, cuando, bajo los requerimientos del mercado del arte, ya en la década del 90, pudo haberse acomodado a lo que estaba ya haciendo. Generalmente he hecho, cuando hice grabado, lo hice desde el punto de vista ya de conciencia de ser grabado, de poder decir en grabado lo que quería decirlo, que no podía decir en pintura de la misma forma. ¿Qué pasa? Que el grabado tuvo, desde un punto de vista, vamos a decir, geográfico, en La Habana, en Cuba, tuvo más proyección porque era la obra que más se quedaba en la isla, ¿no? La otra obra pictórica que yo venía generando ya junto con la de grabado, generalmente estaba situada en ferias internacionales, estaba en circuitos de galerías internacionales y esa obra no se conocía aquí. Posteriormente tengo la posibilidad, a raíz de la exposición Paisaje y Naturaleza Muerta, de poder poner pintura en la Galería de Cassi en el año 99, y es cuando a partir de ahí se conocen más pinturas mías. Porque ya trato de que la obra se exponga aquí y se vea, y se exponga aquí y salga ya para los compromisos internacionales. El empleo de las grandes dimensiones no ha sido común en la historia del grabado. Sin embargo, Bejarano a finales de la década del 80 amplió ese concepto y se convirtió en el pionero de estos murales que constituyen una vertiente muy singular en su obra. Bejarano, quien también es un hábil dibujante, ha realizado más de 5.000 dibujos, muchos de los cuales le han servido para ilustrar o graficar, sin ser propiamente su oficio el de ilustrador o diseñador gráfico. En su obra continúa presente su preocupación antropológica y sus inquietudes ecológicas y humanistas en cuanto a lo moral y a los valores éticos sociales. Quizás por eso, sus paisajes no funcionan como los tradicionales, no solo por el valor escenográfico de lo abstracto, sino por la combinación de la relación fondo-figura y cómo logra integrar al hombre en estos. Para mí el arte, siempre lo he dicho, que es como una especie de masa que uno lo puede moldear a su gusto. Y el compromiso básico está en el creador. O sea, si tú le dices a un creador que pinte naturaleza muerta, la va a pintar toda una vida, porque se lo estás diciendo, él no lo está sintiendo. Pero en el caso mío, por ejemplo, yo siento que debo hacer lo mismo naturaleza muerta, digamos yo, o retrato, o puedo hacer paisaje. En este caso, ninguna de las tres cosas. He hecho otras cosas más interesantes, que es doblegar a mis intereses esas tres circunstancias, o sea, esos tres géneros de la arte plástica. Este incansable artista, que como un huracán inatrapable produce vertiginosamente su obra con ritmo rápido y seguro, se empeña en no querer que lo encasillen. Para mí ha sido importante siempre este concepto del arte, porque es lo que realmente me ha hecho vivirlo con intensidad, me ha hecho creer más en lo que yo quiero decir en arte. Y es por eso que a veces se habla que no tengo un estilo propio, digamos, por lo que se llama estilo, lo más escolástico, que es el fenómeno de estilo, que se me hace algo un poco absurdo, ¿no?, desde el punto de vista de mi lógica. Pero si lo vemos así, diríamos sí que hay un cierto rechazo a encasillarme,
que de dicho sea de paso, no es algo que yo me propongo desde un inicio, simplemente se da de forma espontánea y que bueno, después se observa cuando comparo los diferentes momentos, estadios de mi obra, que realmente hay diferencias que la asumo con mucha responsabilidad y la puedo justificar y la puedo defender desde el punto de vista teórico de la posibilidad de amplitud de la misma dinámica de creación.